Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Hola, ¿cómo buenas están? tardes. Buenas y calurosas tardes. Buenos días para mí. Yo estoy bien, no sé cómo estará Fabio, cómo estará vos, pero yo estoy bien aquí. ¿Cómo ¿Qué tal, están? Fabio? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo van? Hoy tenemos a Fabio desde Colombia. Germán va a hacer una pequeña introducción. Nuestro querido Bueno, Fabio. no, no, no mucho que decir, solo agradecerle por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, Fabio, ahora le vamos a preguntar un poquito qué es lo que hace todo, qué hace, qué estudió. Pero bueno, ya agradecerle, nos va a venir a explicar un poco las herramientas digitales con el tema del marketing inmobiliario que está de moda. Y no sé si estará muy de moda, pero está creciendo mucho y es algo muy importante que todos deberíamos hacer. Sé, a mi gusto es complejo, así que estoy muy impactante o esperando este tema. Para mí es complejo, yo no lo podría hacer, ¿sí? Menos hoy en día, me estoy poniendo viejo, creo yo. Pero bueno, Yo vamos a ver, vamos. la fotito ya de la carátula con la gafa ya de una Sí, pistita, sí, 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 por dónde sí. van los tiros. Yo pensé que veníamos a jugar acá nada más, ¿no? A mí déjame con eso, con jugar unos jueguitos estamos bien, pero no, creo que viene muy avanzado Fabio, así que esto viene muy interesante. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo, pero tampoco tan largo, porque yo sé que por ahí una hora y media es mucho a veces para estar prestando atención. Así que bueno, ¿qué tal Fabio? ¿Cómo está por ahí todo? Todo bien, todo muy bien por acá, gracias. Ahorita pues dándole. Cuéntanos ¿Dónde un está poquito Fabio? a qué te dedicas. Yo vivo en Pasto, es una ciudad pequeña de Colombia. Básicamente estamos, bueno, de hecho al pie de un volcán, es una ciudad muy, muy, muy bonita. De mi parte, bueno, yo soy ingeniero de sistemas, graduado hace ya más de que 10 años tal vez, y pues vengo trabajando ya desde hace bastante tiempo con mi novia. Ella es diseñadora gráfica, venimos trabajando pues el tema de desarrollo web, de aplicaciones de realidad aumentada, de realidad virtual, y pues o sea, digamos, ya bastante tiempo nos hemos venido como enfocando en el tema de marketing inmobiliario, pero no en el marketing, hablando en sí, sino de más bien herramientas para marketing inmobiliario. En este punto hemos venido trabajando con pues recorridos virtuales, fotografía 360, render en 360, vuelos con dron y pues todas las cosas que están como relacionadas en relación a ese tema. Ah, dron también, entonces, ¿usted abarca eso también? ¿Trabaja con los drones? ¿Lo movés? Sí, yo soy piloto de dron también. Yo no puedo decir nada, sé que se paga bien, así que lo veo bien a Fabio. No sé cómo estará ahí la cosa en Colombia, en el contexto de economía, pero en otros países se paga muy bien eso, porque no todo el mundo lo hace. Así que, y tengo una pregunta, desde que te recibiste hace 10 años que sos ingeniero, ¿desde ese momento empezaste con las páginas web o esto es muy reciente? No, un tiempo estuve trabajando para una empresa y pues era, digamos, como el líder de tecnología. Estuve alrededor de 2 años, eso fue después del grado. Y después, nada, o sea, la empresa de hecho era como muy enfocada en el tema de emprendimiento y todo este tema, y yo ya venía pues como desde la universidad con con el conocimiento de lo de realidad aumentada, que fue algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Entonces, de hecho, el trabajo de grado lo enfoqué en esta parte y de ahí nada, pues, o sea, dije, estas son las cosas que me gustan y empecé pues Qué bien. a buscar, a estudiar y todo el tema y pues desde ahí monté la empresa. Qué Bueno, bien, porque entonces, ¿qué? Sí. es que No, me no, voy no, a coger la sí, pregunta. perdón porque tengo un poquito de retardo, entonces por ahí no. No, no, que por ahí posiblemente ibas a decir lo mismo que yo, que más o menos desde que terminaste, o un poquito antes de recibirte, hace más de 10 años que estás con este tema, así que eso es muy bueno. O sea, Pues indica algo, ¿no? No, no. sí, o sea, ya son, o sea, bueno, inicialmente, de hecho, sí, arranqué pues con WordPress, empecé a trabajar pues diferentes constructores, llegué a trabajar con bueno, arranqué con Beteam, si no estoy mal, así ya nunca más lo volví a tocar, con Visual Composer, después estuve pues trabajando pues como diferentes cosas y pues finalmente pues me casé con Elementor, pero pues digamos ya de ahí ya es parte de lo que nosotros venimos trabajando dentro de la agencia. Ah, Y bueno. Tú ahora mismo te especializas en inmobiliarias y concretamente cuando una inmobiliaria quiere ir más allá de una página inmobiliaria, sino que quiere dar una experiencia extra a su página, ¿no? Quiere dar una experiencia de enseñar recorridos, enseñar
espacios, es eso en lo que te especializas, ¿no? Sí, o sea, dentro, digamos, de las ramas que tenemos, o sea, parte, por ejemplo, está enfocada como al sector inmobiliario y de construcción principalmente. ¿De qué se trata? Pues, o sea, el tema, pues, de hecho, si gustan, me permiten compartir un momento. Sí, voy. Espera que voy. Ahí estamos. Te voy compartiendo. Te dejo a ti solo, sí. Ahí te vamos. Dale. Voy compartiendo un momento. Entonces, por ejemplo, esta es una de las herramientas que estamos trabajando, que es el tema de recorridos virtuales, pero lo estamos enfocando no solo con el tema de fotografía, sino con render en 360. Entonces, esto facilita mucho, o sea, genera pues como mucho interés por parte de los usuarios y clientes de las constructoras, porque pues es mucho más claro ver, digamos, una fotografía, o sea, un render ya modelado y iluminado, como se vería, digamos, directamente al final, que ver un plano, digamos. Entonces, estas son herramientas pues que realmente son muy, muy prácticas pues, para el cliente final. Entonces, la experiencia de usuario pues se mejora muchísimo, ¿no? Porque se crea un entorno muy interactivo, ¿no? Correcto. Sí, exacto. O sea, de eso mismo pues se trata el tema. La idea pues es que puedan conocer cómo se vería ya finalmente el apartamento, además de agregarle pues datos de ubicación, datos de contacto, todo el tema pues que hace como la parte del proyecto pues en sí, ¿no es cierto? Qué bueno, se podría utilizar mucho para arquitectos, ¿no? O constructoras, ¿no? Que pueden ir diseñando y viéndolo cómo se puede ver a futuro, no solamente después, digamos, cuando uno quiere venderlo. Exacto, sí, o sea, por eso te comentaba, digamos, de hecho, este está más enfocado para el tema de construcción. Y hay algo que, de hecho, es muy interesante que me gustaría compartirles y es, a ver, te voy a compartir, Germán, por WhatsApp el enlace, ¿te parece? Sí, ¿no lo puedes traer vos o cómo es? ¿Qué quieres? Lo que pasa es que quiero, por ejemplo, mostrarles, este es un recorrido, pero también es un, o sea, se puede hacer un recorrido guiado. Entonces, si yo fuera, por ejemplo, un asesor inmobiliario, ustedes se pueden conectar a un, digamos, a una videollamada a través de este enlace. Ah, porque es que nosotros nos conectemos, aparte. Sí, sí, correcto. Ahí, pásamelo que se lo paso a Carmina también. Listo, dale, porfa, ahí donde dice Join Session. ¿Dónde dices arriba? ¿Acá arriba? Sí, ahí ingresa tu nombre. Vamos a permitirlo. Germán, mira, todas mis claves ahí, seguro. Acepto, está bien. Te estoy llamando, ¿a quién estoy llamando? A mí me estás llamando. Entonces, ese es, digamos, el tema de lo del recorrido guiado. Entonces, yo por acá voy a aceptar. ¿Sale? Listo, qué bueno. A ver, vamos a poner un poquito claro esto. Quiere decir que, por ejemplo, vos sos una inmobiliaria, le mandás el link a alguien. Hoy en día, con el tema del COVID, uno no tiene tiempo, está ocupado, para ahorrarse tiempo, decís, mira, quiero ver esta propiedad, le mandás el link, y encima apareces vos y ahora me vas a guiar. Sí, exacto. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, ya no, o sea, tienes un recorrido normal, sino que, por ejemplo, yo te voy guiando y te puedo ir diciendo, mira, aquí tienes estos acabados, aquí vas a tener tal vista, en esta sección puedes, digamos, encontrar, por ejemplo, tales y tales centros comerciales, está cerca a tales colegios, o sea, toda la parte, digamos, ya de venta como tal de lo que hace un asesor lo puede tener acá. Y además, por ejemplo, también te puedo ceder el control para que tú me hagas preguntas. Entonces, yo ahí te cedí el control y tú puedes moverte a través del apartamento y voy a ir viendo qué es lo que tú estás, digamos, observando en este momento. Y sobre lo que tú tienes. ¿Cuánto cuesta este apartamento? No, este es un apartamento que hicimos a partir, digamos, como de un ejercicio. Entonces, simplemente era como para presentar justamente, digamos, una herramienta de venta para nosotros. Está bonito, no sé si me alcanzará para comprarlo, pero... yo tengo una duda, Fabio. Yo voy a ir un poquito más atrás porque mi conocimiento de esto es muy, muy rudimentario, muy básico. A la hora de hacer este recorrido, ¿estos son muchas fotos superpuestas o está hecho con un vídeo? O sea, ¿cómo se llega a crear este entorno?
No, no, no. O sea, este apartamento, digamos, está hecho a través de modelado 3D. Entonces, se hizo a partir, pues, digamos, como de un plano, se levantó el recorrido, el que se llama la construcción en 3D. Se le agrega los materiales, la iluminación, todo ese tema, y finalmente hacemos es un render. Esto es un render en 360. Posteriormente, hacemos, digamos, la unión de esos renders, en estos casos, pues, que parecen fotografías, y los vinculamos directamente en un recorrido a través de una herramienta que se llama 3D Vista. Ya con eso, o sea, nosotros podemos hacer todo este tema de la integración y la visualización. ¿Y todo esto se integra con WordPress o con las plataformas estas que muchos utilizamos? Sí, sí. ¿Ahorita están viendo mi pantalla? ¿O sí. Estamos viendo la tuya? No, está viendo la mía. ¿Querés que saque la mía y vas a lo tuyo? Sí, porfa. A ver, vamos acá. ¿Cuál es la mía? Ahí está. ¿Qué se integra? ¿Perdón? ¿Con plugin? No, mira, aquí por ejemplo... Ay, me salí. Bueno. Dale, no hay lío. Listo. Por ejemplo, ahorita están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Listo. Sí. Esta es una plataforma que nosotros montamos con WordPress, que se llama HomeMy, que justamente lo que se busca es trabajar un tema como de directorio de vivienda nueva y enfocándolo en proyectos de vivienda de diferentes constructoras. Entonces, sobre cada uno de estos, uno puede hacer la publicación a través de un custom field o cualquier cosa. Y, de hecho, si se dan cuenta, les aparece la opción de unirse porque yo estoy, digamos, vinculado como el administrador en este recorrido. Entonces, las personas que ingresan a este perfil podrán ver, pues, la información normal, el número de habitaciones, los baños, el garaje, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que uno quiera. Y, digamos, ahí hace la vinculación del recorrido virtual. Entonces, nada, esto lo hicimos simplemente con un iframe. Pero, por ejemplo, en Elementor lo podemos configurar como un custom field que simplemente ingrese el enlace como tal. Entonces, dentro de una carpeta lo vinculamos como un enlace, así como que yo se los compartí. Y aquí ya se hace, digamos, la configuración de que aparezca el recorrido virtual. Qué bueno, interesante, ¿eh? El vídeo del recorrido lo tienes alojado en otro sitio. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, o sea, dentro del mismo servidor lo tengo, por ejemplo, aquí dentro de una ruta que se llama Recorridos Virtuales y Apartamento Modelo, digamos, es como el aplicativo web de este recorrido. Ya. Entonces, queda vinculado ahí a una ubicación donde tú quieras. ¿Y se puede traer desde otro, no sé, por ejemplo, un video de YouTube? ¿O se puede poner esto o no? Porque trabaja con esa herramienta, ¿no? Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, aquí uno puede agregar este tema de videos. Este, por ejemplo, es otra de las herramientas que yo les comentaba. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar, pues, diferente información, ¿no es cierto? Pero, digamos, dentro de las cosas que podemos ubicar es esto, ¿no? O sea, videos del proyecto, digamos, videos musicales, si quisiéramos venderlo personalizado, por decir, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, era una de las herramientas que decidimos incrustar dentro de esa parte. Y esta era otra de las cosas que les comentaba. Por ejemplo, con el trabajo de dron, lo que nosotros estamos haciendo es vincular esto es un modelado normal, ¿no es cierto? Pero, pues, digamos, la idea es que dentro de un video con dron, uno ya puede hacer la ubicación del edificio o lo que uno quiera dentro del espacio donde va a estar construido. Entonces, esto, pues, es otra de las cosas, pues, que nosotros estábamos trabajando, o sea, como ese tema de integración de video con modelado en 3D. Ya, ya. Y esto, claro. todas estas cosas tan multimedia, tan interactivas, tan... ¿No recargan la página mucho? O sea, a la hora de cargar una página así, ¿te la baja de velocidad o cómo lo manejas tú eso? Pues, o sea, digamos, es como cualquier cosa que tú decides embeber en un sitio, ¿no es cierto? Por ejemplo, un video en YouTube, en cierta forma, digamos, que recarga la página. Y esto, al final, pues, es eso, un video en esta parte de aquí. Lo del recorrido funciona igual, pues, digamos que al final viene a ser un iframe, pero pues uno, digamos, lo puede
pues con, ¿cómo se llama? Con WP Rocket o con alguno de estos software, pues digamos, hacerlo, colocarlo como el tema de lo de... Optimizar. De lo de, sí, exacto. O pues, o finalmente, digamos que si ya se recarga mucho, uno lo que podría hacer es, por ejemplo, agregar como una fotografía únicamente con un play, por decir, y que cuando ya le dé el play te abra directamente en otra pantalla, claro, pues con pantalla completa. O sea, sí, digamos que puede presentarse el tema de que se recargue un poco, pero digamos que sí hay formas de solventarlo. Igual, pues no es que sea tan pesado, pues digamos, la carga. Pero sí lo vale, pues digamos, por la calidad de la de la información, pues, que se puede presentar con estos recorridos. Sí, me parece genial. Me parece tan complejo, no sé a ti, Carmila, pero ¿cómo comenzás con eso? ¿Cuál es el primer paso que tenés que hacer para poder hacer, por ejemplo, todo este recorrido virtual que estás mostrando? Por ejemplo, en este caso de acá, nosotros tenemos que comenzar con el tema de lo que es el modelado. Hacemos a través del SketchUp o Blender, pues digamos, el tema de levantamiento del espacio a través de estas herramientas de 3D. Después estamos trabajando para el tema de lo de materiales y de iluminación con un software que se llama Unreal. Uh-huh. En Unreal hacemos pues todo el tema de iluminación y hacemos los renders dentro de esta herramienta de Unreal. Después de tener el tema de los renders, trabajamos ya directamente con otra herramienta que se llama 3D Vista. Y ahí le hacemos el levantamiento, pues, de la, o sea, mejor dicho, todo este tema, por ejemplo, de las conexiones entre los espacios, entre poder presentar directamente ya la información, todos estos elementos de interacción los hacemos dentro de ese software. Y él ya nos entrega directamente, o sea, digamos, como un aplicativo web, o sea, uno ya lo exporta como aplicativo y este uno lo vincula dentro del servidor, pues ya lo subimos por FTP y ya, pues, o sea, se publica pues como el enlace como tal. Este, por ejemplo, esta es una herramienta que hicimos, pues, que es con Render. Pero lo mismo, y ahí es donde yo creo que estaba relacionado con la pregunta que tú me hacías hace un rato, Carmila, y es que también lo podemos hacer con fotografía. Este proyecto no está precisamente relacionado con el tema inmobiliario, pero sí, digamos, funciona muy bien para el tema, digamos, de presentaciones de espacios de alguna empresa, de un concesionario, los he visto que los utilizan mucho. Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos la vinculación directa de una fotografía 360 con dron y podemos ir presentando información. Entonces, esta es una empresa de mi región. Ellos trabajan, pues, por ejemplo, con el tema de café. Y aquí, pues, se puede hacer la vinculación de diferentes cosas. Podemos dirigirnos, pues, como a través de los diferentes espacios. Y en la planta de almacenaje, por ejemplo, presentar de qué se trata la línea tradicional, el tema, digamos, pues, de las presentaciones. O sea, se puede vincular, pues, muchas cosas. Agregar videos, audio, pues, digamos, como muchas aplicaciones. Y en este caso, o sea, digamos, el proceso es similar, pero funciona directamente como, ya es con fotografía. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ubicarnos literalmente pues en un punto con un trípode y empezar a hacer fotografías, digamos, como de los diferentes sectores y posteriormente hacer un pegado de las mismas para poder conseguir, digamos, todos los espacios 360. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un proyecto así? Pues, digamos que con fotografía es un poco más sencillo que con render, porque, pues, el render sí implica más cosas, porque tenemos que hacer la construcción, la iluminación, y te toca, de hecho, tener una máquina un poco potente para hacer eso. Pero, por ejemplo, con fotografía nos podemos demorar unos 2-3 días, tal vez. 2-3 días teniendo todas las fotos, o... Es que las fotos las tomamos nosotros también. Oh, pero es rapidísimo, te diría, hacer todo esto que estás haciendo ahora o... 2-3 días, haces las fotos y montas la web. Sí, o sea, es que pues digamos ya tenemos pues todos los equipos así como necesarios para hacer esto.
Pero sí, o sea, eso digamos que antes nos tomaba mucho más tiempo, pero pues sí, optimizarte ya. Sí, te iba a decir eso. A mí me tomaría 2 o 3 meses hacerlo, más o menos. si es que lo puedo hacer, si es que puedo hacerlo, la verdad, veo tantas cosas. Madre mía, 2 o 3 días. Vos lo nombrás como si fuera muy fácil esto. Yo creo que hay un trabajo detrás impresionante, porque nombraste muchas herramientas que yo las conozco, Carmela seguramente también, que son todas herramientas de edición compleja, ¿no? No, sí. No estamos hablando de una herramienta sencilla. Creo que es impresionante. Creo que es lo que viene también, ¿eh? Es parte del futuro. Ver así estas cosas es genial. Sí, escúchame, Fabio, ¿y esto cómo se traduce a la versión móvil? Pues no, esto, digamos que de hecho tiene 2 versiones. Se puede adaptar directamente las versiones. Entonces, por ejemplo, aquí digamos no se ve bien, pero en el celular uno puede configurar dos skins, digamos, se llaman, y él te los vincula pues directamente ya como son como 2 presentaciones, una para móvil y una para celular. Entonces, sí se adapta. O sea, tú no tienes que crear, digamos, las 2 opciones, pero pues, funciona bien. Impresionante. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, de hecho, de eso es como la otra parte que no habíamos hablado, y es que esto en el móvil uno lo puede también, por ejemplo, vincular con realidad virtual. Entonces, hay una opción que no sé si de pronto ustedes hayan visto, que aparece como un botón con unas gafitas, y uno lo puede ver a pantalla dividida con esas gafas de realidad virtual económicas. Ah, o sea, claro, si tuviera las gafas podría verlo. Entonces. Ajá, exacto. Entonces, este mismo recorrido o este recorrido, tú los puedes, digamos, ver en primera persona, sí, como si estuvieras en el espacio. Sí, entonces vas a poder desplazar. Te hago una pregunta. Las dimensiones, cuando, por ejemplo, usas estas gafas o como lo estamos viendo ahora, ¿son reales los tamaños, las dimensiones, sí, los lados? Sí, porque, o sea, como te decía, esto lo hacemos a través del levantamiento de un plano. Entonces, claro, el plano pues respeta todas las dimensiones que están establecidas pues ya por el arquitecto o la persona pues que haga el levantamiento. Lo que nosotros hacemos es hacer digamos, el modelado 3D a partir de esas dimensiones que ya están ahí establecidas. Pero, a ver, yo supongo que fuera de todo esto que estás explicando, de la experiencia, obviamente sos un ingeniero, tenés todo un trabajo, hay que sentarse a hacerlo. Yo supongo que, por ejemplo, la cámara, el trípode, todo esto, tiene que tener un equipo normal, sí, o desde alto costo, un trípode con cámara 360, no sé cómo es esto. O sea, por ejemplo, antes nosotros trabajábamos con una cámara que se llama One Shoot, que son de un solo disparo, entonces uno se ubicaba así como en un solo punto, digamos, colocabas aquí un monopod o un trípode y pues él te toma todo el 360 y listo. Pero pues la calidad es muy baja realmente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue trabajar con un trípode como tal, o sea, ya un poco más robusto, una cámara profesional, una cámara full frame. Trabajamos con el tema de un lente OCD y trabajamos con una rótula panorámica. Entonces, sí, es todo un equipo para poder, digamos, tomar, digamos, con ese equipo hago 4 tomas y posteriormente las pego. Entonces, ahí también hay otro proceso que se hace con otro software que se llama PTG. Con ese, pues, digamos, que se puede lograr esta calidad, porque aquí si te das cuenta, cuando uno hace zoom, pues la calidad es mucho más alta que con esas cámaras. Sí, te sigo. Ahora, yo creo que fuera de todo esto, tengo que tener una organización increíble, porque primero, para recordar todo y verlo todo y acomodarlo y que quede bien, bien perfecto la habitación o el sector. Pero ¿cuántas fotos sacas, por ejemplo, o sacas en este proyecto, por ejemplo? A ver, te digo, más o menos. Tiene todos los datos de la mano, bien. Sí, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son de 4 a 6 fotos por cada espacio. Entonces, tenemos 12, serían más o menos 48, promedio de 50 fotos aproximadamente. Pensé que eran más, ¿eh? Haces 4 fotos por cada espacio, pues tipo norte, sur, este, oeste, ¿no? Una cosa así, luego arriba sí, y abajo, pero, me imagino. Pero, por ejemplo, eso lo hacemos por el equipo que tenemos. O sea, antes... Claro.
Por eso compramos, digamos, un lente ojo de pez que tiene una amplitud de 180 grados, digamos, para las tomas. Entonces, así, digamos, nos facilita mucho el trabajo. Antes lo hacíamos con otro lente y, pues, ahí sí teníamos que tomar como, no sé, o sea, unas 26, 28 fotos, no recuerdo, para un solo espacio. Entonces, claro, la cosa cambia muchísimo. Y, de hecho, por ejemplo, las fotos que son con dron, la primera foto que teníamos acá, esa como el proceso la hace, digamos, entre comillas, de manera automática. Entonces, sí toma como unas 32 fotos, no recuerdo el valor exacto, pero, o sea, para tomar así. Y aquí la calidad, pues, es muchísimo, muchísimo más alta, porque la resolución puede quedar aún mayor por tener número de fotos. Y, pues, este sí tiene un proceso de edición mayor porque toca vincular el tema del cielo. Como el dron solamente toma hasta una cierta parte, entonces ya en edición toca agregarle pues un cielo falso para que se mire bien. Interesante. ¿Se puede estimar un poco, si es que se puede decir un poco el costo de lo que le saldría a una persona o una empresa realizar algo como esto? ¿O qué? ¿Cómo? Perdóname. ¿Entre cuánto, si se puede estimar o si nos puedes comentar un poquito, si es posible, saber cuánto sería el costo o lo que tendría que pagar una empresa para lograr algo así, que es impresionante, ¿no? Porque ahí tenés que ir al lugar, manejar el dron, sacar la foto, editarlo, hacer todo el recorrido. También vos me decís tardar 3 días, pero vos tardás 3 días porque sos un crack. Más o menos, ¿cuánto pensás que ellos deberían pagar por esto? O deberían, ¿no? Por ahí no te pagaron eso, o sí, no sé. Pues, te comento, o sea, más o menos, por ejemplo, proyectos de este estilo, pues, depende exacto, ¿no? O sea, uno lo mide en tema del número de fotografías, pues, en el número de espacios que se van a generar, pues, digamos, entre los espacios de interacción que uno va a agregar. Por ejemplo, aquí está, digamos, como el tema de lo de video que uno le puede ir agregando dentro de esta parte. La empresa se abastece de en este proyecto, por ejemplo, nosotros tuvimos que desplazarnos a diferentes municipios para también hacer unas tomas así como de unas fincas. Entonces, pues, fue un proyecto que lo cobramos de manera integral. Pero por un proyecto así, nosotros, más o menos, si lo contáramos de manera como individual, estamos cobrando alrededor de unos 2.500 a $3.500 aproximadamente. Muy bueno, sí. Bueno, y estamos hablando de Colombia, ¿no? Que supongo que estará ahí el sí, tema, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, exacto. Okay. Sí, ¿qué es esto? Esta es tu web. No, este es un recorrido que tengo alojado dentro de mi web. Esto, pues, es un lugar súper conocido que se llama el Santuario de las Lajas. Pues es un recorrido que hicimos, pero era como para enfocarlo un tema más por la parte turística. Este es un santuario, pues, de las iglesias más hermosas del mundo, según quedó clasificado, no recuerdo en qué noticia, pero, pues, aquí, digamos, lo que hicimos era eso, o sea, digamos, dar la presentación de que son herramientas que se pueden utilizar para diferentes fines, o sea, no, para el tema educativo, como inmobiliario, como de ¿qué se llama? De educación, bueno, etcétera. O sea, que hay muchas cosas que se pueden estar trabajando. ¿Hay demanda para esto? O sea, ¿tienes gente en la cola, gente interesada y empresas para hacer este tipo de tours? ¿Hay demanda para ello? ¿Hay mercado? Sí, pero digamos que, de hecho, ahora por lo del tema de lo de pandemia, pues que fue un plus, porque, pues, claro, o sea, mucha gente ya se empezó a dar cuenta de que existían recorridos virtuales y todo este tema. Entonces, eso, pues, ha ayudado como bastante al sector. Acá, pues, digamos, donde yo me encuentro, pues, geográficamente no estoy tan bien posicionado como si uno estuviera en Bogotá o Medellín a nivel Colombia. Y, pues, el tema de lo de fotografías lo vuelve un poco más complejo. Entonces, esta parte, pues, digamos que por eso no le enfocamos tanto, más que, pues, aquí como, o sea, en ubicaciones cercanas. Nosotros estamos, por ejemplo, de Bogotá a más de 18 horas en un carro, o sea, digamos, y los tiquetes son muy costosos en avión. Entonces, digamos que dificulta un poco, pues, este tema de lo de fotografías.
Pero bueno, pues la ventaja, ahí está el tema de los estos recorridos virtuales a través de Render. Y pues si entre comillas se pueden de pronto incrementar un poquito los costos por el tema de lo que implica este trabajo, porque esto sí es un poco más complicado, vale la pena, pues porque, por ejemplo, te pongo unos valores así al azar. Ahora, ¿podemos invitar a alguien que esté en Bogotá, si sabe fotografía, hacer esto, o que se contacte contigo, claro, ¿no? Por ahí pueden hacer negocio juntos. Sí, o sea, eso se puede realizar, claro que sí. O sea, si alguien sabe trabajar fotografía 360 o, pues, digamos, tiene una cámara one shot y digamos que la calidad, entre comillas, no es tan importante, entonces, pues sí, o sea, sí lo podemos hacer. De hecho, sí lo hemos hecho con gente que vive en Pereira, que son otras ciudades de acá de Colombia, y lo hemos hecho de esa manera. Pero está más cerca de Quito que de Bogotá. Sí, exacto. Yo estoy como a 6 horas de Quito y a 10, ¿a qué? Como a 18 o 20 horas de Bogotá. De todas formas, sí que te puedes posicionar como el experto en 360 del área, porque también no creo que haya mucha gente al sur de Colombia que está haciendo esto ahora mismo. No, sí, exactamente, yo no creo, ¿eh? Y también, ¿eh? Y saber esto y entenderlo profundamente como él. Sí, y pues, por ejemplo, una de las cosas que les quería comentar era el tema de lo de los recorridos virtuales con render, así pues con lo que es modelado y este tema, pues es una reducción de costos inmensa para el tema de las constructoras, porque de lo que hemos podido hablar con algunos clientes, justamente ellos nos decían, hacer, bueno, o sea, un coste de un proyecto como este es de alrededor, nosotros por cada espacio, o sea, en este caso fueron como unos 4 o 5 espacios, cobramos alrededor de unos $250-$300 aproximadamente. Entonces, digamos que si fueran unos 5 espacios, serían $1,250. Pero, digamos, ¿cuánto cuesta el levantamiento de un apartamento modelo en un espacio real? O sea, es una cantidad de plata, pero impresionante. Y lo que me decía un cliente, decía, no solamente está en el ahorro de la construcción del espacio como tal, sino también en el tema de el mantenimiento, de hacer las adecuaciones, de la carga ambiental de los escombros, pues que después tienen que desbaratar eso, que la pinturita, porque pues digamos tienen que estar manteniéndolo pues perfecto, la persona que digamos va a mantener haciendo hacer, decía, no, pues esta herramienta es una cosa fenomenal. Y por ejemplo, y esta sería de pronto, yo creo que una de las herramientas que ya son más top, que tiene otra implicación, y esto ya digamos trabaja un tema un poco más profesional, que son recorridos como tipo videojuego, por decirlo de alguna forma, pero aquí, digamos, uno puede hacer el desplazamiento como tal. Ah, qué buena esta. Y sobre esto, por ejemplo, nosotros podemos hacer cambio de materiales en tiempo real. Entonces, aquí uno, por ejemplo, puede ir mostrando el cambio de los colores en el piso, en los colores en los muebles. Ah, mirá que puedes elegir. Claro, le puedes dar la opción de la persona que está comprando si quiere un color específico o algo. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, pues este es un ejercicio, esto realmente todavía lo estamos estudiando, pero pues digamos que sí nos ha ido bien como con los... ¡Qué chulo! La verdad es que está súper bien, ¿eh? Yo que estoy reformando mi casa, me vendría súper bien tenerte por aquí cerca, para que me hagas una copia. Sí, sí, a mí me viene genial, porque yo soy de esas personas que necesita ver cómo quedan las cosas. Es como que poner un color a la pared y después no estar conforme, volver a cambiarla, no me da, así más fácil. Muy gráfico. imaginen, por ejemplo, cómo sería ver esto ya con las gafas de realidad virtual. No. O sea, eso es otra experiencia totalmente, porque es que ahí, o sea, por ejemplo, aquí lo estamos haciendo pues de una manera como muy sencilla, pues así con el mouse y tal, ¿no es cierto? Pero para hacerlo ya con las gafas, uno tiene los controles que te permiten ver tus manos, así desplazarte de una forma pues un poco más intuitiva.
y seleccionar los materiales. O sea, esa experiencia es genial. Entonces, sí, o sea, todas estas herramientas que nosotros pues estamos como que queriendo, pues digamos, como que empezar a impulsar y todo este tema son, pues, básicamente el futuro. Por eso, pues, Facebook, el Samsung, sí, le está dando, pues, al tema de lo de realidad virtual. Sí, yo lo veo no muy lejano. Yo había leído un poquito eso del turismo que habías mostrado vos anteriormente, que mucha gente quiere dar como turismo virtual, ¿no? Directamente y conocer muchos lugares de una sola vez. Sí, es que, o sea, de hecho, por ejemplo, hace un tiempo nosotros teníamos una idea de ir a poder enfocarlo también como en el tema de la preservación de memoria histórica sobre ciertos eventos. Ejemplo, también, qué bueno. Acá en mi ciudad hay un tema de que es pues muy famoso, que son los carnavales de negros y blancos. Se hacen unas carrozas súper súper bonitas, así gigantes, y pues es muy difícil poderlas conservar como dentro de un espacio. Sí, es verdad. Se me acaba de ocurrir una idea, capaz ya la tuviste. Esto lo puedes utilizar para eventos, bodas o fiestas específicas. Directamente dejas todo plasmado lo que ha sido la fiesta en un momento y puedes recorrerla. Sí, o sea, realmente digamos que los usos básicamente se pueden replicar en muchas cosas. Nosotros digamos que le hemos tratado de enfocar como que de pronto a lo que puede ser, entre comillas, más rentable, pues que lo enfocamos sobre todo como al tema de construcción, porque pues aquí realmente sí hay mucho capital de inversión, pero total, o sea, lo que tú dices es cierto, o sea, lo podemos enfocar en fiestas, poder, digamos, tener, como dices, por decir un ejemplo, una boda y ver que todos los que estuvieron alrededor, como que... Pero claro, sí, a ver, yo me imagino, viste, no sé cómo pasar a veces en la boda, supongo, como será en Colombia, viste, que uno pasa por la mesa, saca foto con el invitado y con la gente de esa mesa, pones la cámara esta, saca foto alrededor y es como que queda no solo la foto que uno ve, ve el momento, puede navegar un poco, caminar por lo que fue en ese momento. No, muy interesante, ¿eh? Carmila, deja de hacer logo, ya encontramos el nuevo trabajo para nosotros. Yo me estoy sintiendo muy mayor, ¿eh? Sí, yo también. Acá tenemos que tocar un poquito esto, así nos sentimos más jovencitos. Sí. Y más por los precios, yo te digo que voy a empezar a averiguar. Ya te llamamos, Fabio, no te preocupes. Claro que sí, con muchísimo gusto. No, y por ejemplo, esta herramienta que yo les comentaba, pues bueno, la hemos venido pues realmente queriendo trabajar de a poco, pero una de las principales ventajas que se puede tener esto es que uno las puede ubicar, digamos, diferente como por sectores, como por países. Entonces, o sea, nada, esto sería una herramienta súper genial que uno podría, pues digamos, encontrar diferentes opciones de inversión pues para poderlos vincular a través de diferentes países, que a veces eso es lo que la gente busca precisamente, ¿no? Bueno, tengo capital, ¿qué quiero hacer? Vamos a invertir en X ciudad. Entonces, pues, Es que es muy normal eso de las ventas inmobiliarias internacionales. Yo creo que está, a partir del año pasado, yo vi que estaba mucho en boga, que empezó a crecer mucho. Yo, bueno, desconozco realmente, pero vi que hubo mucha publicidad. Y esto de que vos muestres a través de algo multimedia, muestres directamente cómo es la casa, es impresionante, la verdad, que es impresionante. Sobre todo para casas de alto costo, digo yo también, ¿eh? Sí, correcto. Y lo que te digo, y pues la ventaja es que pues no toca desplazarse a un espacio, sino que podemos construirlo a través del 3D y pues nada, después de eso ya hacer una publicación en la web y poderlo visitar desde cualquier parte del mundo. O sea, esta página es una... Perdón, se me escuchó mal por eso, perdón. ¿Esta página es tuya o de un cliente o de ejemplo? No, esta página es mía, pero digamos que en este momento la estamos trabajando, o sea, está en proceso de desarrollo. Es una idea. Es una idea que tenemos que sí nos gustaría, pues, digamos, trabajarla ya como un proyecto, pues, propio, de no tener, pues, digamos, que estar como desarrollando páginas y cosas así, o sea, digamos que sí nos, o sea, le miramos mucho potencial. Y miramos que pues se puede extender, pues digamos, a diferentes países y todo el tema. Entonces, pensamos pues que pues tranquilamente uno puede buscar alianzas o lo que sea, y pues digamos que uno podría llegar tranquilamente a otros países y ofrecer, por ejemplo, este tema de los recorridos virtuales y todo el tema como de la presentación del portafolio, pues a través
de pues, diferentes constructoras y demás. Una muy, muy buena idea. Al principio has dicho que trabajas con tu novia, que ella es diseñadora gráfica. Vosotros sois director, el proyecto es estos proyectos de principio a fin, ¿solamente lo hacéis los dos o tenéis un equipo detrás, alguien que hace la web, alguien que hace la foto, o solo es entre los dos todo? No, entre los dos hacemos todo. Pues, por ejemplo, el tema de fotografía lo hago yo, el tema de los drones lo manejo yo. Ella, por ejemplo, se encarga de todo el tema de lo que es modelado 3D, del tema, pues, por ejemplo, de lo de los renders. Ya los recorridos los trabajamos los dos, en la web trabajamos los dos. Entonces, digamos que sí, somos como que, ¿cómo se podría decir? Multifacéticos, o sea, tenemos pues como sí, quien dice varias. Qué bien, ¿eh? Para, así personas, se arranca, ¿eh? Dos personas y tres días. Soy mis héroes. Sí, no, son unos cracks estos dos. Sí. No, y esta página le veo futuro. Yo creo que si le siguen aplicando la idea, yo creo que puede funcionar bien. Partiendo de Colombia al mundo, ¿eh? Sí, pues eso sería genial. Es preciosa. Sí. No, muy buena idea, ¿eh? Imagino que tenéis croco por ahí metido, ¿no? En esta, no. En esta la trabajamos con una plantilla que se llama Real Homes, creo, si no estoy mal. Pero, pues, de hecho, sí estábamos pensando en migrarla, pues, como con CrocoBlock, porque, pues, nos da mucho más control de las cosas. Entonces, sí, pues, hemos trabajado, pues, así como páginas también como para directorios y cosas, y pues creo que se nos da mejor ahora trabajarlo con JetEngine y eso. Sí. Claro, qué bueno, ¿eh? Mira qué bueno. Sí. Te puedes ver el vídeo de Richard si quieres por ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí en el canal. Sí, ya, sí. Ya sí, estamos. No, la verdad es impresionante, ¿no? No, yo sigo pensando en el trabajo que hay detrás, eso lo hacen en tres días, pero también en la experiencia, ¿no? Pero qué trabajo que hay, ¿eh? Y visual, sobre todo. La verdad es que desde el punto de vista de la experiencia de usuario es muy atractivo. Es muy atractivo y para... No iba a decir engatusar, pero quizá engatusar no es la palabra, sino que de cara al cliente esto crea más conversiones. O sea, esto engancha más a los usuarios, ¿sabes? Comparas con la con la fotografía tradicional o con las revistas tradicionales y... No sé, yo voy a contar un caso personal. Yo he vivido fuera de España un montón de tiempo y cuando yo buscaba casa en España, estando fuera de España, ojalá hubiera tenido algo así para hacerlo. Para, de cara a eso, a vivir en un país y buscar el alojamiento en otro país. ¿Sabes? Porque era todo, yo tenía que enviar a gente que conociera, que me grabara vídeos, que me hiciera fotos, que me hiciera videollamada cuando estaba en el sitio, con el inconveniente del cambio horario, porque yo estaba en otro cambio horario completamente distinto. Entonces, una cosa así hubiera sido perfecta. Y me consta que hay mucha gente, pues eso, que, a ver, no es lo normal que esté fuera de tu país, de un país buscando casa en otro país, pero que hay mucha gente haciéndolo y hay mucha gente que necesita esto de una ciudad a otra. No solamente es como, imagínate que mañana te mudas a Bogotá o mañana te mudas a tú, Germán, que recientemente te has mudado a otro país. Y si hubieras podido tener acceso a estas herramientas con alguien ahí, pues te hubiera ahorrado un montón de tiempo, un montón de... Pero no, exactamente. No solo con eso, por ejemplo, en tu casa, bueno, comprar casa, pero por ejemplo, para alquilar un lugar, ya sea una habitación o sea un departamento, una casa... Esto te ayuda y te facilita cometer menos errores, ¿no? Y ser un poquito más real, ¿no? Porque también viene un poquito a veces la parte que no te muestra todo cuando uno quiere comprar o alquilar algo o rentar. Así que no, yo creo que es impresionante y por eso digo que va a tener mucho futuro. El COVID detuvo un poco esto, pero antes estaba volviendo un poco globalizado todo, la gente se empezó a mover en el mundo mucho más de lo que se movía antes. Ya con el turismo solo ya es un montón, yo creo que es una herramienta impresionante, no me quiero imaginar para lo que sería el tema de real estate, estas cosas inmobiliarias, que hay un dinero detrás, ¿eh? Yo creo que en un futuro puedes cobrar mucho más todavía, y sobre todo en Colombia, porque como decís vos, un poco tomando el valor de la propiedad que ellos toman, lo que vos le haces no es nada, porque vos le estás ayudando a ahorrar tiempo, dinero a ellos y que te lo paguen un poquito a vos de indiferencia. Yo creo que esto va a aumentar muchísimo, vas a tener mucho trabajo, así que me alegro por ti. Muchas gracias. Sí. Después te pedimos la comisión.
Que nos va a hacer falta, porque Carmina, si seguimos haciendo página web luego, no nos va a alcanzar para nada. No, vamos a tener que comprarnos una cámara de estas, hermano. Sí, no, ya lo estoy pensando, pero es que hoy es sábado, no, hay que... Bueno, avisemos que esto va grabado, ¿no? Para la gente ya se habrá dado cuenta, ¿no? Que si nos están preguntando en el chat va grabado, pero hoy es sábado, sale mañana, ya yo estoy pensando todo el fin de semana para el lunes a ver cómo hacer negocio. Y un poco, lo dije en chiste anteriormente, pero si hay alguien de Bogotá o algún lugar, otro lugar, que bueno, que hablen con... Después vamos a dejar los datos de Fabio en la descripción, si quieren contactarlo, y alguno se da maña y él te hace todas estas cuestiones, pueden hacer negocio entre todos, ¿no? Y todos contentos. Mira, ¿esto qué es? ¿Qué nos está enseñando ahora? Qué bueno esto, no me digas que encima una página o qué es esto, sí. No, o sea, esto es como una mezcla de algo que hicimos. Este fue para un proyecto más de tipo educativo. Ellos querían hacer como la presentación, pues, de un plan de salud. Entonces, ahí lo que hicimos fue, pues, darle como unas, a través de unas imágenes, y lo hicimos fue con, esto también es modelado 3D, pero con otro tipo, digamos, de estilo. Ajá, exacto. Entonces, este es de tipo más toon, de más low poly. Y estas son unas ilustraciones de los doctores que hacían parte de este proceso. Entonces, también armamos, pues, como el tema de lo del recorrido virtual, y este iba enfocado, por decir, para los doctores. Y a través de unos videos que se desarrollaron, ellos den la respuesta como a unas preguntas. Entonces, finalmente, se hacía como un tema de... Bueno, o sea, conteste la pregunta y de aquí le vamos dando un puntaje. Entonces, que leí no está inmersa en el modelo de atención integral de salud. Entonces, por ejemplo, si uno le daba por decir aquí, te muestra cuál es la correcta y dependiendo del número de respuestas te va marcando pues como un puntaje, por decirlo así, como para un tema pues, más de tipo gamificación. Qué bueno. No, está muy bueno. A ver, yo me imagino, por ejemplo, entrando a un local de lo que seas y pones un video como alguien dándote la bienvenida, después entrando, mostrándote las secciones. Puedes hacer muchísimas cosas, la verdad. Esto es inmenso, no solamente de propiedades, ¿no? No, claro, porque además... Sí, correcto, o sea... En páginas web de colegios y... Claro. Todo eso, incluso a la hora de aprender idiomas, de marcar... vocabulario o de un montón de cosas de aplicaciones realmente que lo puedes meter en una página web pues, educativa. Sí, no, yo creo que es impresionante. Sí. Porque estas cosas ya existen en, por ejemplo, en un centro turístico. O sea, la realidad virtual no es lo nuevo, pero lo nuevo es que lo puedas integrar también con Elementor. Que lo puedas hacer, que lo puedes integrar con página web de WordPress y que lo puedas integrar en página a la que estamos al alcance, que no necesitas un equipo de 300 personas y 400 cámaras expertos para poder hacerlo, sino que está al alcance más o menos de alguien que tenga el interés en aprenderlo, ¿no? Aparte de un equipo como ellos, de dos personas que puedan incorporar esto, la verdad es que para mí eso es lo novedoso, más que el hecho, ¿no? Porque hacerlo, sabemos que existe desde hace tiempo, pero más que nada que lo pueda hacer un equipo tan pequeño y que tengas tus resultados tan buenos. Sí, que muestre bien exactamente lo que se puede realizar, que es genial. Y además, da para mucho, como decías vos, muchas ideas, ¿eh? Porque tranquilamente, como decías vos, un colegio o algo que quiera mostrar la sala, no necesitas ni siquiera ir a mirarlo. Y ya te pongo un video de la persona que te recibe en el colegio explicándote qué es lo que hace un colegio. No, yo creo que es impresionante, ¿eh? Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, lo utilizo mucho para el tema también como de locales y cosas así. Esta es la herramienta que nosotros trabajamos para el tema de modelado y ellos pues dan unos ejemplos de algunas cosas que se pueden trabajar y uno queda como que, oh, wow. Por ejemplo, pues para un tema de golf, pues, bueno, de hecho ni siquiera hay acá, pero pues sería genial. Un tema, por ejemplo, pues digamos como de entrenamiento, que era más o menos lo que, pues en otro aspecto, lo que uno se quería presentar. Por ejemplo, tú acá en esta parte puedes, digamos, empezar a hacer como una parte de inducción, pero sobre espacios que ya son, digamos, como un poco difíciles de replicar. O sea, si está en una cirugía, digamos, es difícil estar generando como que ese escenario
para capacitar a personas. Entonces, aquí uno puede identificar, por ejemplo, cuáles son los errores en esta escena, decía. Entonces, uno de los errores, por ejemplo, que este man de acá, por ejemplo, no tiene protección de calzado. Entonces, por ejemplo, si uno selecciona, digamos, directamente aquí, se identifica por decir que tiene una ausencia de calzas y yo no sé qué. Entonces, mira que está dentro, digamos, como de un objeto oculto. Si buscamos, por ejemplo, por acá, mira que este man no tiene tapabocas. Entonces, por ejemplo... Vamos a hacer examen universitario que también. Sí, o sea, y esto está, por ejemplo, desarrollado en un escenario, pues, que es de difícil réplica. Porque, pues, tiene obviamente un costo elevado por a veces, digamos, la complejidad, pues, de, pues del aseo de las cosas. O sea, se puede, digamos, desarrollar, digamos, como que esas herramientas que facilitan ese tema. Entonces, pues, esto es súper chévere. Pues, digamos, ya hacer así como que directamente lo que yo te decía como del tema de exámenes. Entonces, material falta en la mesa de instrumentación. Entonces, por ejemplo, aquí ya le decimos que las tijeras... Y entonces ya directamente nos va marcando, por decir, como una puntuación y tal, pues que es como tan importante ahora como con el tema de gamificación y todo eso. Qué impresionante. Y, Carmila, ejemplo, si me operan de corazón abierto, me quiero fotos así, ¿eh? Punto lo apunto. perdón, esto ya lo tocan, pero es, digamos, más como... Este es más directamente como para el tema, digamos, de presentación en restaurantes. No, pero está bueno, ¿eh? Mira qué bueno. Perdona, es que aquí se quedó. Creo que está un poco malo el internet. Sí, no, igual yo lo veo lento el internet. No sé si será igual si soy yo. Sí, creo que tenemos un poquito de retardo. Sí. Y pasa, estamos en distintos lugares, entonces la conexión entre los tres es complicada. Sí, pero bueno, o sea, digamos, por ejemplo, en este de aquí era justamente eso, ¿no? Como hacer la presentación de un espacio y, pues bueno, dependiendo pues ya también como de la del presupuesto y de las herramientas que uno quiera pues integrar, se puede hacer eso, o sea, como por ejemplo... grabación de un personaje como en chroma key e integrarlo para que haga como la presentación como tal, el mismo del espacio. Entonces eso es otro tema pues que es pues muy, muy chévere pues aquí. Es como impresionante. Yo si me pongo la, ¿cómo se llama esto? Dijiste antes los cosas de la realidad virtual para mirar, ¿no? Sí, está hablando, ¿verdad? ¿Eh? ¿Dice algo? We're expert perfumers and we create all natural perfumes and ecological cosmetics. Es impresionante eso, porque vos te puedes editar a uno mismo hablando, explicando algo. Porque, a ver, sí. Yo se me ocurre rápidamente que puedes hacer una pizzería y que vea las pizzas en vivo y que la elige y la compre, ¿o no? Sí, sí, claro. O sea, de hecho, hay algo, por ejemplo, a ver, espérame, ¿dónde tenía eso? También estábamos desarrollando como una especie, digamos, de galería de arte virtual, donde tranquilamente, por ejemplo, se puede hacer el tema de la compra de productos. Entonces, por aquí uno puede agregar un botón de compra y entonces le das comprar inmediatamente al verlo. Y funciona, pues, digamos, como de esta manera. O, por ejemplo, otra que teníamos con el ejemplo que les mostraba hace un momento de que ustedes se conectaban. Y eso lo hablábamos alguna vez con alguien, o sea, era súper interesante la idea de, por ejemplo, hacer una subasta de arte virtual, donde se conecten, pues, digamos, varias personas y puedan, como quien dice, empezar a hacer eso, o sea, empezar a trabajar como que en tiempo real y, pues, yo voy guiándolos por acá, bueno, ¿cuánto ofrecen por este cuadro, por decir? Entonces, son ideas, pues, que se pueden, en serio, trabajar, pues, sobre cualquier área casi. No, impresionante. Sí, la verdad es que claro. Tiene mucho. Escuchame, una vinoteca ahí. Sí, sí, sí. Esto es impresionante, ¿eh? Muchas ideas. Sí, o sea, para un museo, por ejemplo, pues funciona muy bien también. Sí, además porque está la persona ahí que te explique. Sí. They are a mixture of aromatic herbs in vegetable
They were used for hygiene and beauty rituals after the Turks. We create them with low glass bottles the same way as the Romans did. And it's part of a charity project with Ibra and Ahora, debe ser un trabajo poner a la persona esta, también que vos la filmás, supongo, porque tenés que editarlo, que no salga todo el fondo, y bueno, hay que saber, sí. ¿No? Edición de video, yo hasta ahí no llego. Gracias que hacemos sí. El canal, pero no, más de eso no. Sí, esto sí también, por ejemplo, es como para ese tema de edición de video, pero sí se puede hacer, digamos, también. O sea, por eso ahí ya te decía, depende un poco más como del presupuesto y lo que se quiera presentar, pero se puede hacer. Yo voy a insistir en eso, en que estas herramientas, este tipo, esta forma de hacer las cosas, de enseñar, por ejemplo, lo hemos dicho en museos, lo hacen muchos museos, por lo menos aquí en España. Yo sé que el Museo del Prado tiene un recorrido virtual, Reina Sofía también, pero claro, yo me imaginaba que eso lo hacían 300 personas y costaba casi 1 millón de euros para hacerlo. Y para mí lo que es la, como wow, es decir, jo, no, es una cosa que se puede aprender y que es accesible para que nosotros lo aprendamos, ¿no? Y sí, se puede aplicar. Es lo que más me impresiona de todo esto, realmente. Más que lo que es la tecnología, que pues más o menos las conocemos, ¿no? Que la hemos visto ya en otros sitios, es que está accesible para nosotros para poder aplicarla a páginas web con WordPress. ¿Sabes? Que no tienes que tener ahí una super web. No. Son super web, pero me refiero que no tiene que ser una página con código y que le metan, sino que con WordPress y Elementor pues se pueden hacer cosas muy muy chulas, muy sí, sí, muy buenas. No, pero no solo eso, sino que también puede estar al alcance del bolsillo de la persona, del empresario, entonces no. Puede contratarlo, ¿no? Justo. Sí. En 3 días, si contratas a Fabio. Claro, sí, si me contrata a mí, olvídate, en un año que me esperes. Pero conmigo sí, tampoco. Bueno, en realidad yo hago fácil, lo llamo a Fabio, ¿qué hago? Entonces le paso todo a él, pero yo digo, por ese lado, más que nada, por si alguien está escuchando, que es un cliente o un futuro cliente o una empresa, que vean todo esto, lo que pueden hacer, bueno, ahí lo tienen a Fabio. Si me llaman a mí, le va a salir más caro, porque yo tengo que llamarlo a Fabio. No, pero es impresionante, yo creo que hay mucho para hacer aquí. Muchas gracias, sí, pues esa es la idea, o sea, eso era como más o menos lo que queríamos justamente tratar, era pues el tema de las, de esa amplitud de herramientas pues que existen, ¿no? Como para el tema de lo del sector inmobiliario, pues bueno, a pesar de que nos salimos un poco, pero pues es que es eso, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo se dice? La adaptabilidad que hay en todo este tema de la tecnología, ¿no es cierto? Efectivamente. Sí, sí. Otra semana más nos sorprende. Sí. Lo que podemos hacer, lo que podemos aprender. Sí. Lo que hay que aclarar es que, bueno, que sentarse a estudiar y ponerle las ganas, ¿no? Porque no debe ser sencillo. Ya con todas las herramientas que mostró, lo volvemos a repetir, hay que tener ganas, ¿no? Y te tiene que gustar. Pues por lo que yo veo, te gusta mucho. Por lo que hablamos antes y lo que estamos hablando ahora, te gusta mucho el tema este. Entonces, que está muy buena la idea. Sí, o sea, como te comentaba, pues que desde que presenté el proyecto de grado en la universidad me vine relacionando como con el tema de lo de realidad aumentada, o sea, antes de que eso se hiciera un poco más popular con el tema de Pokémon Go y todo el tema, pues ya veníamos nosotros investigando y tal, pero ya con lo de realidad virtual, con el tema de las gafas, con las Oculus Quest y todo eso, pues ya es otro nivel, o sea, y uno ya tiene pues como esa libertad de hacer lo que uno quiera. Es como un poco el tema de esta película de Inception, que sí. Justamente, o sea, digamos que como que el arquitecto de los sueños y puede construir lo que quiera, o sea, acá está algo así. Tú puedes construir, digamos, como quien dice, un espacio de la nada y pues recorrerlo ya como si de verdad existiera. Entonces, eso es genial. Justo. Sí, justamente eso. Sí, bueno, me imagino hace 10 años cuando diste el examen, porque eso es de la tesis, ¿no? Me dijiste que presentaste. ¿Alguien te dijo como diciendo, estás loco, de qué estás hablando o no? No, o sea, hubo un profesor que pues me dio a conocer ese tema de lo de realidad aumentada. En esos tiempos pues estaba trabajando con Unity, un gestor de videojuegos. Y pues nada, o sea, desde ahí pues
fue como que, bueno, ya empezarse a empapar un poco del tema de lo del 3D, empezar a revisar un poco del tema, pues, como de lo de iluminación, pues, cantidad de cosas. Pero, o sea, mi enfoque, por ejemplo, ha sido mucho más hacia esa parte, y después con mi novia aún más, porque, pues, todo el tema de lo de multimedia y de la parte gráfica, pues, como que lo fuimos revisando más a fondo, y, pues, digamos, con ella, pues, eso ha sido como que, bueno, hay una nueva herramienta, miremos qué hace, cómo la integramos a lo que estamos haciendo. Entonces, pues, es todo un proceso, pues, lo que hemos venido, pues, como quien dice, pues, viviendo en este tiempo. Sí. Dejo de compartir. Perdón, ¿dejo de compartir o vas a mostrar algo más, Fabio? No, dale. ¿Cuánto tiempo tarda una persona, cuánto tiempo tú crees que tardaría en aprender a utilizar esta herramienta, la de 3D? ¿Es difícil aprender o se coge rápido? Pues lo del 3D siempre es complejo. O sea, de hecho, por eso, digamos, mi novia pues tiene más experiencia en esa parte. Yo en su tiempo intenté pues aprender y tal, pero pues sí, comí mucho tiempo y pues a veces es difícil aprender de todo. O sea, sí me he metido como en el tema, pues he aprendido algunas cosas, pero cada quien, como quien dice, tiene unas mejores, como quien dice, especializaciones. De hecho, a mí me va mejor, por ejemplo, con la fotografía, y por eso también me dediqué también a aprender el dron y tal. Sí, no es sencillo. Yo te aclaro, por ahí alguno que sabe que el año pasado fue que hice un máster de todo esto, marketing digital, y tuve que hacer 3D. Usé ese Vendor y algún otro más. Me volví loco. O sea, no es lo mío. A ver, uno le pone ganas, se puede aprender, pero es mejor dejar esto para la gente que tiene pasión en esto, como por ejemplo Fabio, ¿no? No es imposible, pero hay que tener otras cosas, igual que diseño gráfico. Yo no podría hacerlo. Sí me doy maña, pero no es lo mío. Para eso lo llamo a ustedes dos, así que ya tengo el equipo armado. No la dejes. Bueno, pero lo que vemos es que por lo menos probó, si soy ingeniero, así que quiere decir que la tesis no estuvo mal. Sí, no, perfecto. O sea, de hecho, pues yo creo que evaluaron mucho esa parte, ¿no? Como que de salirse un poco como de lo tradicional. O sea, pues te hablo pues, de que eso fue hace mucho tiempo y entonces pues con mayor razón. O sea, presentar, eso creo que fue la primera tesis de realidad aumentada pues acá en mi ciudad, entonces pues fue genial. De ahí ya, sí, pues en mi ciudad, porque pues en Bogotá, en otras partes sí ya habían trabajado algo así. En esos tiempos la información pues que había era pues mucho menos que lo que hay ahora. O sea, el tema pues, inclusive para desarrollar esa aplicación fue un camello, porque pues no había tantos pues tutoriales como hay ahorita y vainas así, entonces... Uh-huh. Pero sí, o sea, pues ha sido chévere pues como la experiencia y pues acá haber sido pioneros, pues que nos han tenido pues como en cuenta pues en diferentes pues notas y cosas así, como que una empresa trabajando con realidad aumentada y cosas así, entonces pues eso es muy, muy chévere. No, muy, muy, muy interesante, la verdad. Yo por ahí le veo un poquito... que es momento de hacerlo, ¿no? Como estás haciendo tú, que bueno, ya hace rato venís, creo que estás en buen camino, pero yo creo que todavía dentro, es como para iniciar, creo que dentro por ahí 5 años esto va a ser furor total y si ya estás trabajando como vos, yo creo que te va a ir muy bien, demasiado bien, te diría yo, ¿eh? No sé si la gente se adaptará hoy en día, ¿no? Sobre todo, pero creo que de a poquito van adaptándose con el tema de Google Maps, por ejemplo, como decía Carmina, yo cuando busco por ahí propiedades o algo para rentar, sea un hotel o sea una casa, busco a ver Google Maps y te fijas el barrio, si te gusta, porque por ahí no te gusta el barrio, ¿viste? O hay muchas cosas para mirar, no solamente la propiedad en sí, ¿no? Así que yo creo que esto va para mucho. Cuando estaba afuera, lo primero que miraba era Google Maps, meterme en satélite, meterme dentro y andar por las calles y tal. Si hubiera tenido algo así, que me enseñara dentro de las casas o dentro de los espacios, de los centros comerciales, del entorno, hubiera sido, bueno, otro nivel. De otra experiencia totalmente distinta, ¿no? De más que nada. Bueno, me ha pasado a mí, por ejemplo, que he hecho lo mismo como con la experiencia que tengo de viajar. He visto casas que no he ido porque no me han gustado. Después me he ido porque he visitado a un amigo que vivía ahí, la casa adentro era toda reformada, una maravilla. Digo, qué tonto que fui, ¿no? Porque no la acepté porque por no ir hasta ahí a mirarla pensando que la casa como era antigua. Entonces, todas estas cosas te van a ayudar a no cometer este tipo de errores. Claro. Sí. Así que yo lo veo muy bien. Y eso es desde el punto de vista, digamos, como de la persona que visita. Pero también tiene ventajas, por ejemplo, para la persona que quiere arrendar. Porque por decir, ahí era una de las cosas que evaluábamos. O sea, muchas veces, digamos, alguien está interesado en una casa.
y ahora quiero ir con mi mamá, y ahora quiero llevar a mi esposa, y luego quiero ir con mi hijo, y después llevo al perro, y entonces, claro, o sea, te hacen perder mucho tiempo. En cambio, que acá, o sea, bueno, mire el recorrido, mírelo, y digamos, ya una vez que se descarte, nada, pues, o sea, si quiere, con mucho gusto. Y no solo para el que me recorro cinco casas, ¿no? Claro, y no solo para el caso de ventas, sino la gente de alquiler que tiene que alquilar la casa cada dos años, cada año, o lo que sea, te ahorra un montón de visitas y un montón de gente. Sí. Pero capaz que en una tarde te recorres todo. Sí, yo lo veo muy, muy útil, ahorro de tiempo y de negocio, ¿no? Muy, muy interesante. La verdad, muy bueno. Gracias, Fabio, por esta entrevista, por este vídeo, por mostrarnos todas estas herramientas de marketing inmobiliario, no, muy interesante, ¿eh? Ya estoy haciendo un par de llamados, Fabio, pronto te llamo. Hay que empezar a contactar a todas las inmobiliarias que conocemos, Carmina. Sí. Sí, yo tengo un par de contactos. No, no, muy bueno. No sé si algo más quieres agregar, Fabio. La verdad, estuvo impresionante. Se me ocurren 10.000 preguntas. Lo que pasa es que es todo técnico y ya quedé como que no lo puedo hacer yo. No puedo. Estoy parado. Me sobrepasaste. Mira que nunca nadie lo hace. Oh, No, pues por mi parte, o sea, antes más bien muchas gracias pues por el espacio. O sea, es genial pues hablar de lo que a uno le gusta. Entonces, pues, genial. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a dejar los datos de Fabio en la descripción. Y, bueno, cualquier comentario, cualquier pregunta, ahí la hacen. Y, bueno, Fabio le va a contestar, porque yo ni idea, o Carmina, en todo caso. Así que, bueno, muchas gracias. Y, bueno, hasta la próxima, chicos. Muchas gracias por todo. Ya nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego.